Vamos a iniciar el programa de hoy con un invitado que me llena de muchísimo orgullo, es un colega, el abogado Ramiro Serrano Serrano. Siempre lo veo, lo escucho y lo leo en sus intervenciones que hace dentro del grupo que tenemos formado de Hermandad Latinoamericana de la Propiedad Horizontal. Y hoy para mí es un gustazo poder presentarlo. El doctor Ramiro Serrano es un abogado con más de 30 años de experiencia, es gerente de la firma Serrano Serrano Abogados, es especialista en derecho comercial, es autor de varios libros en temas urbanos, inmobiliarios y de propiedad horizontal. Además, es editorialista del programa del periódico Vanguardia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, consultor y asesor permanente en el área inmobiliaria y urbano. Y además, es ex-rector de la Universidad Manuela Beltrán y de la Corporación Educativa ITAE, hoy miembro del Consejo Superior de la misma universidad. Y con esta presentación le damos la bienvenida al doctor Serrano y le agradecemos haber aceptado esta invitación a participar en este programa donde estamos promocionando y conversando acerca del Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal. ¿Cómo está, doctor Serrano? Un gran gusto tenerlo acá. Abaire, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial para todos los hermanos venezolanos que los queremos mucho. Hemos tenido que recibir muchísima gente de hermanos venezolanos ahorita en Colombia precisamente por la situación en que ustedes se presentan. Antes nosotros íbamos allá, llenábamos Venezuela de colombianos, ahora vemos nuestros hermanos venezolanos viniendo a nuestra tierra y los hemos recibido afortunadamente con los brazos abiertos. Somos, como tú dijiste ahorita, somos una hermandad, somos una sola familia, tenemos las mismas raíces, podemos tener diferentes normas y diferentes situaciones, pero somos la misma sangre. Mil gracias por tu invitación y aquí estamos para lo que yo pueda servirte con mucho gusto para el lindo pueblo venezolano. Ay, doctor, de verdad que me conmueve mucho sus palabras. Aquí estoy así con el corazón arrugadito escuchándolo. Le agradezco mucho eso que nos dice y de verdad que para micondominio.com y para mí particularmente es un honor poder compartir este espacio con usted. Doctor Serrano, usted es el encargado, es la persona a quien se le delegó conversar sobre un tema sumamente importante, como es el tema de la construcción urbanística con sentido humano para la gran familia, de la propiedad horizontal. Horacio siempre ha conversado, y lo hemos hablado en el grupo, que la formación de la propiedad horizontal, de la cultura de la propiedad horizontal o de los condominios, comienza desde el momento que se diseña una vivienda, un inmueble para una familia. Porque hay que pensar que justamente es una familia la que va a vivir allá. Y entonces, toda esta cultura comienza desde el constructor, desde el promotor, desde el diseñador. ¿Qué tan importante es que toda la construcción de Latinoamérica, de Iberoamérica, comience con el constructor? ¿Cómo abordamos este tema? Bueno, Tabaire, es difícil empezar a comentarte sobre esto primero porque después de un estudio de derecho comparado que adelanté para un congreso en Panamá, vemos que tenemos legislaciones muy diferentes alrededor de los diferentes países. Mi especialidad ha sido la propiedad horizontal, pero canalizada desde el punto de vista urbanístico, sacar licencias, todo este tipo de situaciones. Y con todos estos jóvenes que están llegando a la propiedad horizontal, pues uno es de los, ya de los que casi uno está saliendo del cuento. Hay que entender que este aspecto cubre tres situaciones y es muy interesante que ustedes lo analicen desde Venezuela. Uno que es la parte urbanística, otra que es la parte inmobiliaria y otra parte lo que es la administración de la propiedad horizontal, que se cubre en dos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto en un momento dado social, llamémoslo así, que no...
Yo lo utilizo en un término más jurídico, que es el de comunidad, que viene del Código Civil, que ustedes también lo manejan en el lindo país venezolano. El urbanismo nació especialmente digamos, de los países, digamos, en España empezó en el año de 1882-87, el manejo del desarrollo urbano. Y de ahí que ustedes ven que todas las construcciones que se hicieron, todos estos países colonizados por españoles, si ustedes se dan cuenta, en las ciudades empiezan con un parque, una iglesia, uh-huh. Lo que es la alcaldía, lo uh-huh. que es el comercio alrededor del parque, y se hace la expansión de la ciudad. Eso se llama urbanismo. Pero resulta que la gente dice, uy, pero es que se inspiraron de la misma manera, Tabaire. No es que se hayan de la misma manera. Lo que pasa es que había un código de urbanismo y desarrollo de las ciudades. En el caso de Colombia, a nivel constitucional, es decir, por la constitución, dice que los municipios son autónomos para el desarrollo de lo que es que es el desarrollo del derecho del urbanismo. Entonces, cada municipio dice, como yo tengo redes de agua, puedo expandirme, como tengo vías, como tengo servicios públicos, como tengo, en este sector voy a dejarlo como residencial, este sector lo voy a dejar industrial, este sector lo voy a generar comerciales, van a tener ciertas condiciones arquitectónicas. Ese es el urbanismo. Y si nosotros tenemos un urbanismo no politizado, porque generalmente los países latinoamericanos tenemos que decir en una forma muy triste, esto es una tristeza de verdad, Tabaire, que le meten política a todo para darle valor a las tierras, pero si utilizáramos el urbanismo como un desarrollo de calidad de las ciudades, empezamos a hablar en el primer elemento como calidad de lo que es esta situación. De aquí podríamos durar 20 horas hablando de cómo se hace un desarrollo urbanístico para darle calidad a las personas. Después viene el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es muy importante porque de ahí están todo lo que son las políticas gubernamentales en lo que es el manejo del incidente del incremento del arriendo, los topes del arriendo, empezar a generar lo que son los arriendos sociales, los subsidios del Estado, todo lo que, cómo se debe arrendar, qué garantías tiene el arrendatario y el arrendador. Aquí en Colombia se han creado ligas de consumidores del sector inmobiliario, las alcaldías tienen este tipo de controles. Entonces se genera lo que es la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria, yo pertenezco a una lonja, a la lonja de nosotros somos vecinos, mejor dicho, yo veo el patio de Venezuela, porque yo estoy ubicado en Santander, que queda a 5 horas de la frontera, y vemos precisamente todos estos aspectos, digamos, de los arriendos formales, los arriendos no formales. Esa es la parte inmobiliaria. Influye también, Tabaire, mucho en el desarrollo o en el manejo del éxito de que la gente tenga calidad de vida. Cuando a la gente se le da estabilidad arrendataria, cuando el Estado exige unas condiciones mínimas para poder arrendar, estamos dando calidad de vida a las personas. Y el tercero es la labor de tu programa tan lindo que tienes, Tabaire, ¿no? Ese es el programa, es decir, es la parte de administración que se divide en la parte técnica y, como oía yo al inicio del programa, el desarrollo de lo que es las comunidades como aspecto de integración social. Doctor, quería aprovechar estos 2 minutos para que invitara a todos los protagonistas de lo que es la dinámica de la propiedad horizontal en Iberoamérica a inscribirse y participar en este evento, porque tanto este tema como el tema de todos los demás ponentes son fundamentales para que podamos construir una historia común, porque tenemos la convivencia similar en muchas partes. Y lo que usted dijo es cierto, ¿no? Salvo algunas particularidades legales,
la construcción, la convivencia y el día a día, pues es similar. Entonces, bueno, los micrófonos abiertos para que usted nos haga esta invitación y saber que podemos tener la oportunidad, como la voy a tener yo, de poder escucharlos vía virtual. Esperando que el próximo año Horacio nos invite personalmente, porque este año cerró muy temprano. Imagínese, Tabayre, la mejor presentación es que la reunión, la entrada al Congreso se agotó en día y medio. Sí. Eso es una muestra de la calidad de Congreso que hace Horacio, que empezó con un juguetico pequeñito, como cuando uno dice, a la voy a hacer como una reunioncita de amigos latinoamericanos. Ajá. A estudiar de propiedad horizontal, y se le creció el enano. Horacio ha creado una hermandad muy importante, y de verdad, Tabayre, invito a que hagamos parte de esa hermandad. Yo lo que digo es, seamos parte de esa hermandad, asistir a este congreso, estar pendiente como hemos estado, seguir en la capacitación. Persona que no se capacita a diario, ¿sí? A diario, está precisamente augurada a fracasar, porque es que este mundo, como es de cambiante. Yo le comento, Tabayre, que yo inicié litigando con papel sellado y máquina de escribir manual. Yo también. Y hoy las audiencias se hacen virtualmente. Así con eso es. Quiero decirle, mire la evolución de lo que uno tiene que estudiar y actualizarse en el medio. Esa es la invitación, esa es la invitación a todos. No solo así asistir es. Al Congreso, sino que hagamos crecer nuestra hermandad latinoamericana. Viva Venezuela, y ánimo y fortaleza, y un abrazo muy grande desde acá, desde Colombia, a todos mis hermanos venezolanos. Bueno, agradecidos, estamos acá desde micondominio.com y desde este programa que tenemos los viernes, que se llama Nuestro Condominio es Iberoamérica. Y bueno, nada, estaremos nosotros pendientes. Lo sabemos por la hermandad. Nosotros lo así sabemos es, por así, la hermandad, claro, así claro lo sabemos. Sí. Bueno, nada, este fue el doctor Ramiro Serrano, con quien conversamos la mañana de hoy, uno de los conferencistas del Congreso Latinoamericano de la Propiedad Horizontal Región Caribe.